alfombra negra patrocinada por Porsche y por Mastercard. Black, luces, cámaras, moda, exclusividad aquí en la alfombra negra. Estamos felices con este montón de gente y esta energía tan positiva que hay para presentar esta colección que ya se ha presentado en otros países, pero se presenta por primera vez aquí en República Dominicana. Cuéntame acerca de tu atuendo esta noche. Bueno, este es de Alejandro Crocker de Equinoxio. Tiene una tela un poquito oriental a su estilo. ¿Cómo te sientes en esta alfombra negra? Bueno, feliz de estar aquí. Y es una noche muy especial, muy sobria, muy elegante. La mujer latina nunca debe dejar de ponerse máscara de pestañas para que luzca una mirada atractiva y llame la atención a donde quiera que vaya. Jochi Campuzano, nuestra estrella en el maquillaje en la noche de hoy. Y esto apenas comienza, nos encontramos en el backstage o detrás de cámaras. Estamos con Jochi Campuzano. Jochi, cuéntanos qué vamos a ver. Las modelos van a lucir muy natural, con los ojos iluminados, máscaras impresionantes, ojos llamativos, pero la protagonista definitivamente en el desfile de Silvia Charazzi va a ser los labios. Todos los peinados, si ustedes se fijan, llevan adornos, accesorios que son modernos en este momento, donde combinado con el tamaño que vamos a colocar del peinado, pues entonces colocamos los accesorios. Cuando tenemos en mano nuestros accesorios, entonces vamos a crear ese estilo, o sea, es algo que sale y va fluyendo natural. Labios bien cargados, unos labios que se ven de aquí a 4 kilómetros. Max Factor y Jean-Louis David en el backstage de Fashion Art Show.